enemies. I got very few, and if you think you are, I ain't talking to you, but who I'm talking to. Forever is a mic, a love-hate thing, like Spike to the right. So maybe I might just grab a pen and write a letter to myself asking how you been, and then spit the answer in a verse. 16 lines, 8 rhymes, 6 times rehearsed. Friends, I got very few, and if you think you are, then I'm talking to you. Una semana muy trepidante para nosotros, vamos apenas a la mitad, nos falta la otra mitad. Esta es una gran posibilidad para nosotros para llegar al liderato y asegurar liguilla. Bueno, hundimos a esos muertos, los hundimos, no tienen posibilidad de nada. Su campeonato es de papel. Las cosas pintan bien para nosotros. Venía reflexionando hace rato sobre la situación que vivimos actualmente, analizando lo que ha hecho Herrera en los 3 últimos torneos en otro club y aquí. Pues, ha estado en la cima de la tabla estos 3 torneos, calificarnos a la liguilla, y creo que tenemos al mejor técnico del fútbol mexicano en la actualidad. Compren su abono, se los dije, compren su abono. Si no, no estarían haciendo fila si hubieran comprado el abono. Everything I say you can hear, cause I transmit sound into a signal that can bounce around the planet. My people, this is simple. Abre el telón y comienza la función en el Estadio Azteca. Venga, América, aquí empieza. Un saludo al de Crema, soy que es la banda y está aquí conmigo. Jefe, que le mama el fútbol a mi jefe desde Argentina. Renato Ibarra tiene tiempo y espacio, velocidad pura del ecuatoriano. Llega a línea de fondo, el bombazo. ¡Sí! ¿Cómo le gana? Porque es el partido más ganador. También a veces pierde, pero no importa. Así luego gana. Hoy yo te vengo a alentar para ser campeón. Hoy hay que ganar. ¡Vamos, vamos, Aguilar! Hoy yo te vengo a alentar para ser campeón. Hoy el Estadio Azteca disfrutando de un buen espectáculo. Renato Ibarra para probar de derecha. Bombazo rebotado, le quedó otra vez al ecuatoriano. Centro, ¡ay!, el chino, Cecilio, chino de zurda. Rebotado. ¡Ames! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Aguilas! Terminó el primer tiempo. Muy malo, muy mal primer tiempo. Yo sé que hay muchos cambios en el equipo, mucha rotación. Limpa mesa pa' sueco, lens de JK. Motherfucker, esta merda é mata-mata. Tequila a panenca, te fica capinca chata. Eu não vejo nada, nada, não nada pra ver aqui. Nada, cego com esta garrafa. Não há nada pra ver aqui. Eu não vejo nada, nada, não há nada pra ver aqui. Nada, cego com esta garrafa. Não há nada pra ver aqui. Há droga, mas o rock não rola. Não há nenhum cabrão que queira falar de bola. Sem faca, mas trouxe as setas de casa. Limpa a mesa pra sueco, lenço de JK. Motherfucker, esta merda é mata-mata. Tequila à paneca, até fica com a pinca chata. Eu não vejo nada, nada, não há nada pra ver aqui. Nada, cego com esta garrafa. Não há nada pra ver aqui. Eu não vejo nada. Felipe, my love. ¿Cómo estás, Ramos? Vamos, los cremas, la puta madre, y la vas a romper allá, ¿eh?
Eres aquel, papi. Eres aquel y la vas a romper allá. Abrazote. Beso, Carlito. Sabes que la banda te quiere. Volte a ver, la banda está contigo, güey, y nunca te va a olvidar. ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Métela! ¡Uy! ¡Bien! Jugada individual, sale Marchesín. Sí, güey. ¡Andes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos que matamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos que matamos! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! ¡Métela! Cherún en el área. Pelota para Paul Aguilar. Y el árbitro dice que se acabó. ¡Y los Rayos! ¡Los Rayos vinieron a la cancha del Estadio Azteca a ganarle a la América! Years, months, weeks, days, hours, minutes, seconds. Oh, I chase the wind, but I cannot catch it. Like normal days, birthdays, holidays, reunions. Oh, I chase the wind, but my pursuit is useless. Years, months, weeks, days, hours, minutes, seconds. Oh, I chase the wind, but I cannot catch it. It's like normal days, birthdays, holidays, reunions. No sé qué decir. Difícil el resultado, difícil y a la vez fácil que llegue en este momento, porque así nos cae el 20 antes de la liguilla. Llegaron confiados también, confiados por el rival, confiados por el que íbamos a ganar y que íbamos a alcanzar el liderato, confiados por muchas cosas. Mal resultado para el equipo. Anotaciones también fueron malas. Yo creo que sí, se debe de poner atención a todo lo que pasó. El primer tiempo fue una mierda, no pasó nada. O sea, si lo hubiéramos perdido no hubiera pasado nada. Y el segundo tiempo, pues Necaxa vino a jugar a lo Nacho Ambriz.